envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías
mío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las en mis manos, en un tiempo.
terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Temían y honraban a Dios y no a Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Con el mensaje del séptimo la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel con la séptima trompeta, saben que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. Y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl.
fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. Y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Y pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, y como Pablo profetizó, él va a amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos ustedes. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, Señor, porque tu palabra es vida eterna, tu palabra dador de toda dádiva, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio que tú nos estás dando, Señor, juntarnos de esta forma, con estos medios
tecnológicos que Daniel quiso ver estos tiempos, oh Padre. Tú dijiste a Daniel que cerrara el libro, como dice Daniel 12:9. Tú dijiste, anda Daniel, pues estas cosas o estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, pero también cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que fue desterrado por predicar esta palabra. Cuando Juan estaba mirando y escribiendo todo lo que estaba mirando en visión, dice Apocalipsis 14:10-4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces nuestro mensaje de la hora, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre eterno, concluyendo Apocalipsis 20:10, tú le prohibías a todos ellos que no las escribas, pero también nos queda para nosotros. Tú dices en Apocalipsis 22:10, ahora que no selle las palabras de la profecía de este libro. Oh, Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, cumpliendo Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Padre. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente, te decimos gracias por este privilegio, Señor. No es exigido, esto es un abismo llamando a otro abismo. Hay algo que nos llama, Señor. Y esa es la razón, es el motivo que en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marín Branham, que estaba oculto y misterio, Señor, en Apocalipsis 17. Por eso es que la gente, los religiosos de este tiempo, así como allá en la primera venida de Jesús, no lo vieron porque ya estaban bien organizados. De la misma forma sucede hoy, oh Padre. Las religiones que no quieren aceptar, Señor, un misterio que estaba oculto en este último tiempo, Padre. Entonces, esperamos que tú vengas en la cena, Señor, que tú seas el invitado principal en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar rápidamente porque el tiempo va, se nos va. Mensaje, un sonido incierto. Predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 14, pero vamos a empezar desde la oración del profeta. Sana al enfermo, Señor. Tú nos has dado la comisión. Id por la ciudad, sanad a los enfermos que están en esa ciudad y predicad que el reino está a la mano. Y Dios, pedimos que tú nos concedas estas cosas a nosotros como tus siervos, como tus embajadores, porque nosotros sí creemos que el reino está a la mano. Y ayúdanos a exponer esa palabra de esa manera. Que la gente pueda ver y creer en ti y en aquel gran día de ajustar cuentas que viene para todos, que debido a nuestros esfuerzos haya literalmente cientos parados así redimidos por la sangre, debido a los esfuerzos que estamos tratando de aportar en este momento. Padre, al reunirnos, hablamos como niños, somos felices y ahora pedimos que tú nos permitas poner eso a un lado y entrar en la obra del reino y estar sujetos al Espíritu Santo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Párrafo 14. Ahora, para un pequeño contexto, quiero llamar su atención a Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Estamos viviendo en un tiempo incierto. Casi todo lo que miramos hoy día es incierto. Estamos viviendo en un tiempo en el cual pareciera que a uno le resulta muy difícil poner su mano sobre algo que tenga certeza. Nuestra seguridad nacional es muy incierta. Nos damos cuenta que en eso, bueno, yo me refiero a la seguridad internacional, es porque estamos justo en el fin de la edad.
Párrafo 15. Hace unos pocos días allá en California hubo un mensaje que fue dado cuando un hermano bautista se acercó para poner, o mejor dicho, para estrechar mi mano después de la reunión del desayuno de los hombres del negocio en la cafetería Clifton. Es el hermano de Marilyn Monroe. El hermano Branham quiso decir primo de Rosalind Russell. Creo que es la artista de cine. Él es un bautista y él empezaba a estrecharme la mano y cuando estrechó mi mano empezó a hablar en lenguas desconocidas. Y sucedió que allí estaba presente una mujer de Luisiana y ella entendía francés y ella dijo, el joven habló francés. Él dijo, yo no sé una sola palabra francés. Y entonces cuando ella dio la interpretación de lo que él dijo, el intérprete de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, estaba allí y fue a la mujer y a los hombres de negocio y dijo, la mujer lo interpretó exactamente correcto, dijo que él interpretaba en la ONU dando un mensaje para mí. Párrafo 16. Y entonces creo que fue el senador de algún estado de estado hablando con el hermano Shakarian y allá en Groenlandia, donde esta nación está preparada para destruir la Tierra con armas atómicas, solo con un toque y toda nación desaparecerá de la Tierra. Vean, la única cosa que nosotros oímos es que ellos tienen una bomba que hará tales y tales cosas. Pero ellos tienen más grandes que esas. Ustedes saben, no dejan salir todos los secretos en asuntos nacionales. Y en ese hombre va a ir a Miami en julio, en donde voy a tener una reunión en Miami, Florida. Y hubo un misil que apareció en la pantalla. Y ellos, algo apareció en la pantalla. Y este hombre tenía órdenes de tirar de la palanca y eso lo hubiera terminado. Pero él mismo dijo que no podía tirar de la palanca, lo cual hubiera disparado. Yo no sé cuántos grandes cohetes con bombas y todo lo demás, y la batalla hubiera empezado. Pero algo no lo dejó tirar de ella. Me pregunto si ese fue Dios, porque todavía hay alguien aquí que no es salvo, y por lo tanto no puede acontecer hasta que aquello suceda. Eso solo nos hace ver cuán cerca estamos. Párrafo 17. ¿Ven? El ángel le dijo al ojo. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Él tenía que salir primero antes que él pudiera hacer algo al respecto. Por lo tanto, hace años, las grandes naciones eran predominantes, aquellos que tenían grandes barcos y muchos hombres, como China y Rusia y los Estados Unidos, eran naciones predominantes. Ya no lo son. Cualquier nación pequeña puede destruir toda la tierra. Así que ya no es el tamaño de ellas, es solo estar esperando el tiempo. Ahora, no miremos eso muy a la ligera. Oh, usted dice, hermano Branham, yo he escuchado de tales cosas antes. Yo lo sé, pero en una ocasión usted las habrá escuchado por última vez. Y todo lo demás está tan a la mano. Yo estoy esperando que suceda en cualquier momento. ¿Y qué clase de gente deberíamos de ser en esta hora? El pecador debería estar gritando por misericordia y el cristiano debería estar aclamando las alabanzas de Dios, correcto. Párrafo 18. Alguien dijo en una ocasión, dijo, hermano Branham, usted asusta a la gente al decirle que Jesús viene tan pronto. Pues es una cosa horrible pensar que nuestro mundo esté llegando al fin. Yo dije, no para el cristiano. Es la cosa más gloriosa que él puede tener en su mente, es el pensar que nuestro Señor pudiera venir en cualquier momento. Entonces todos seremos transformados, todo habrá terminado. Yo creo que los muchachos tienen un librito aquí que publicaron los hombres de negocio de la visión que el Señor me dio recientemente. Yo espero que ustedes lo puedan leer. Sí, Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, cuando uno ama al Señor, le quita todo el temor. Uno sencillamente lo va a ir a encontrar a Él. Párrafo 19. Recientemente, cuando mi antiguo amigo, el doctor F.B. Bosworth, murió allá en Miami, yo lo fui a ver. Él tenía como casi los 90 años de edad. Y yo dije, hermano Bosworth,
¿Cuál fue el momento más feliz de su vida? Pues usted ha estado predicando como por unos 55 o 60 años. Él dijo, esta es la hora más gloriosa que alguna vez yo he vivido. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué dice usted eso? Solo interrogando al santo anciano. Él dijo, hermano Branham, todo por lo cual yo he vivido desde que era un jovencito ha sido Jesucristo. Y él dijo, en cualquier momento lo estoy esperando que entre por la puerta y me lleve con él. Dijo, es el más glorioso, todo lo que pudiera haber pensado o lo más glorioso expectativa que yo hubiera podido tener, pudiera haber tenido, es de saber ahora que pronto estaré en las manos de mi Señor para estar con él para siempre. Eso es realmente morir como cristiano. Eso no es realmente morir como cristiano, eso es realmente partir como un cristiano para estar con él. Párrafo 20. Cuando Pablo Redder dijo cuando se estaba muriendo en Los Ángeles, lo que nosotros llamamos la muerte, él llamó a su hermano Lucas. Él dijo, piénsalo, Lucas, hemos estado juntos por mucho tiempo. Dijo, pero en 5 minutos, contando desde ahorita, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido de su justicia. Apretó la mano de su hermano y se fue a encontrarlo a él. Oh, eso me hace pensar del salmo de la vida de Longlington. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos haber nuestras vidas sublimes, dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. ¿Cómo alienta eso al cristiano? Párrafo 21. Yo tenía un libro, me imagino que lo tengo en alguna parte en casa, de las últimas palabras que dejaron grandes hombres antes que ellos partieron del mundo, ambos pecadores y santos. Tengo los de William Moody y los de muchos otros grandes santos que dejaron este mundo. Moody, cuando la muerte le tocó, él dijo, ¿y ustedes llaman a esto muerte? Él dijo, este es mi día de coronación y de reinas. Una reina de Inglaterra muy perversa dijo que ella daría su reino por 15 minutos más de vida. Ven, al fin del camino nos damos cuenta y allí es en donde estamos, al fin del camino. Párrafo 22. Ya no más certeza en la seguridad nacional, porque usted no puede excavar lo bastante profundo en la tierra para evitar que lo estallen. Usted no puede, no hay nada que hacer, estamos al fin del camino. Y entonces nos damos cuenta que en algunas de las otras cosas no hay certeza. Yo estaba oyendo en las noticias al venir rumbo aquí que hay más gente sin trabajo ahorita que lo que había durante el tiempo de la depresión en la época del presidente Hoover. Más gente sin trabajo que la que había durante su administración, durante la época de 1930, por allí. Muchos de nosotros de esa época lo recordamos cuando comíamos un poquito, poquito de papas con cascarillas sobre ellas y nos comíamos las cáscaras y todo, porque las obteníamos solo de vez en cuando y las comíamos en el desayuno, comida y cena. ¡Cuán difícil era! Y ahora la razón que ellos pueden decir eso es casi, hay casi un tercio más de personas en los Estados Unidos que en la que había en aquel entonces. Párrafo 23, por último. Y el otro día, entrando en Richmond, Louisville y en muchos lugares, ustedes saben, yo pienso que es algo relacionado con nuestro liderazgo lo que ocasiona esto. El ver en las esquinas de la calle mujeres policías. ¿Qué negocios tiene una mujer siendo un policía, luchando con borrachos y cosas allá? Eso debe ser el empleo de un hombre. Y si ellos ponen a alguna de estas mujeres de nuevo en la cocina donde pertenecen, los hombres tendrían más empleos, habría más empleos, pero es solo esa hora. Desempleados, el tiempo se terminó. Casi no queda nada, sino la venida del Señor para rectificar todas las cosas, los trabajos. La vida familiar es incierta. Nunca hemos tenido un tiempo cuando ha habido tantos divorcios en tiempo de paz como los que tenemos ahora. Nuestro núcleo familiar está destrozado. Hace años solía ser que la mamá y el papá estaban en el hogar en la noche, a no ser por la hora de asistir a la iglesia o algo. Y ellos nunca dejaban a sus hijos vagar por las calles y pasar toda la noche correteando. Y en estos días actuales parece ser algo de aceptación popular.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un sonido incierto, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 24 al 33. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, un sonido incierto. Párrafo 24. Oh, ¿cómo? Solo vayan al hogar moderno de hoy. Vean lo que es. El papá se tiene que apurar para ir al billar. Los muchachos están jugando billar o están jugando boliche o algo. Él y la mamá. Y su hermana está en la cantina de alguna parte o allá en alguna fiesta de rock and roll. El hijo anda allá en el coche deportivo viendo a cuántos él puede atropellar. Y eso es todo tocante al núcleo familiar. ¿Y la Biblia? Oh, es un gran libro. Pero lo ponen dentro de un cajón en alguna parte hasta que el pastor o alguien llega. Y simplemente no tenemos la vida en familia que solíamos tener. El núcleo familiar es tan incierto. 25. Un hombre, en estos días actuales, que se va a casar, ustedes jovencitos, más vale que oren un buen tiempo. Pídanle a Dios que les dé una compañera. Ustedes, jovencitas, háganlo de la misma manera, porque es tan incierto. En California, me di cuenta allá, creo que era o el 15 o el 20%, algo así de perversión. La gente pervertida ha aumentado en el último año o en los últimos 2 años. Oh, es terrible. La vida en el núcleo familiar es tan incierta. La política es incierta. Ya no hay certeza en la política. Los partidos ni siquiera pueden tener alguna certeza. Ya no hay honestidad entre ellos. Ahora bien, alguien pudiera decir, usted no debería mencionar la política en el púlpito. Eso es verdad, pero decencia y cristiandad deberían ser mencionadas en el púlpito, ¿correcto? Yo no soy un político. Yo soy un cristiano. Ambos lados están corrompidos. Pero recientemente, en la elección presidencial, aún ellos tuvieron que regresar y encontraron que esas máquinas registradoras de votos, que cuando usted, ellos las arreglaron de tal manera que cuando usted votaba por uno, usted votaba por el otro también. Fraudulentos. No se sabe quién fue elegido. Ellos ya no lo pueden saber. No hay certidumbre en ello. Usted los pone a contar los votos y alguien es lo suficientemente deshonesto como para contarlos mal. Los partidos luchan por meter su hombre. No hay honestidad. Ahora, si el señor Kennedy hubiera sido un republicano o lo que sea, si el señor Nixon hubiera sido un demócrata, no hubiera sido diferente. La cosa está mal cuando las máquinas registradoras de votos están arregladas para que voten mal. Y el FBI, Departamento Federal de Investigación, probó que se había hecho mal, pero no hicieron nada al respecto. ¿Ve? ¿Por qué? Uno se pregunta por qué la gente acepta tales cosas. ¿Y cómo es que sucedió eso? Es porque estas cosas tienen que ser así. Estamos en el tiempo del fin. Tienen que estar allí. Este hombre tenía que ser elegido. Estamos en el fin. Y estoy seguro que ustedes pueden poner 2 y 2 que sumen 4. Ver que estamos en el tiempo del fin. Y esas máquinas. No importó cuánto ellos probaran que ellos las hicieron que votaran deshonestamente. Tuvo que quedarse de la manera que es. 26. Y alguien me dijo, un ministro me llamó, uno de los patrocinadores de la siguiente reunión,
de una de las reuniones que sigue en la nación, dijo: oigo que usted está predicando tanto contra las hermanas en nuestra iglesia que se cortan su cabello y que usan pantaloncitos cortos y cosas. Yo dije, sí, lo hago. Yo dije, mire, si ustedes no quieren escuchar eso, entonces no envíen por mí, ¿ven? Y él dijo, ¿cree que usted detendrá eso? Yo dije, no. ¿Cree que usted detendrá el pecado? Él dijo, no. Yo dije, bueno, entonces, ¿por qué usted está predicando contra el pecado? ¿Ven? Lo que está mal, está mal. Alguien tiene que predicar en contra de ello, seguro. Diga la verdad para que cuando la ira de Dios sea derramada, entonces usted estará sin excusa. Sí, la política, los políticos, los trabajos, la seguridad nacional, todo es incierto. 27. Ahora estamos llegando a la iglesia. La así llamada iglesia es incierta. Observen. Nosotros tenemos como unas 900 denominaciones diferentes aquí en los Estados Unidos, y cada una está en contra de la otra. Así que, ¿cómo sabe usted qué hacer al respecto? Usted solo está, simplemente es el tiempo del fin. Estamos al fin del camino, y tanto como yo las respeto a cada una de ellas, yo preferiría tener un metodista aquí, un bautista allá, un presbiteriano acá y demás, y tenerlos por todo el país que tener licorerías clandestinas y bares y cosas. Ellos harán un poquito de bien, no importa en dónde estén. Si son pequeñas misiones, como alguien dijo, espero que no lastime los sentimientos de alguien. Alguien dijo, yo preferiría ser un cambelita que no tener nada de luz. Así que me imagino que eso es correcto. Ahora bien, no importa lo que sea, ellos harán un poquito de bien. Y los necesitamos a todos ellos. 28. Pero ese no fue el programa de Dios. Ese fue nuestro programa. El de formar nuestras iglesias y denominaciones. Lo intentamos en el huerto del Edén. Es tan antiguo como lo es el Edén. Religión significa una cubierta. Y Adán intentó cubrirse a sí mismo para hacer su propio camino. Cubrirse a sí mismo. Pero no funcionó. Únicamente hay un solo lugar en donde Dios se encuentra con el hombre. Ese no es en su educación, no es en su denominación, ni en su afiliación, es bajo la sangre. Y ese es el único lugar donde Dios lo encontró o encontrará a la humanidad, es bajo la sangre. Ese es el lugar. Dios expuso el programa en el huerto del Edén por medio de la sangre derramada. Y si Dios alguna vez hace una decisión, Él nunca la puede cambiar. Él es perfecto. Y todo lo que Él hace o dice es perfecto. Por lo tanto, Él no puede cambiar su programa. Y mientras haya un mundo y mientras haya un pecador, solamente hay una manera. Desde el huerto del Edén, cuando el pecado fue cometido por primera vez, hasta el último pecado que será cometido. Únicamente habrá un solo plan de redención, y ese es por medio de la sangre derramada. Nada más funcionará. Nuestros credos, nuestras denominaciones y todo ha jugado una parte, y una buena parte, pero no es el programa de Dios. Su programa es regresar a la sangre. Amén. 29. Así que las iglesias también tienen sonidos inciertos. Una de ellas dice, los días de los milagros ya pasaron. Eso es muy incierto, según la Biblia, ¿ven? La otra dice, bueno, diferentes cosas, y usted tiene que recitar este credo
y usted tiene que hacer esto y eso y demás. Bueno, están y cierto, porque hay demasiado de ellas. Ellas forman toda clase de cosas diferentes, una en contra de la otra, una contraria a esta y contraria a esa. Y como el 95% de ellas son contrarias a la Biblia. Así que hay un sonido incierto entre las iglesias, entre la política, entre la familia. Todo parece ser incierto. Amén. Párrafo 30. Ahora, la Biblia dice aquí en 2 Timoteo 3, del 1 al 7, que estos días vendrían. Dice que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de deleites más que de Dios. Ahora, eso es la verdad. La televisión ha entrado al hogar e impide a la gente que vaya a los cultos de oración. Eso tiene una atracción en ella, que es atractiva y hermosa. Y yo no digo que no son buenos algunos de sus programas. Hay muchos de ellos que no lo son. Nosotros sabemos eso, pero yo no. Sí, 99% de ellos no son buenos. Pero digamos que haya 1% que es bueno. Pues lo bueno que obtiene en ese 1% me quiere decir que usted tomará ese 1% en lugar de la iglesia del Dios viviente, en donde todo está al 100% correcto, y quedarse los miércoles en la noche sin asistir al culto de oración. 31. Pero el pecado es atractivo. De cualquier manera que ustedes lo tomen, el pecado es atractivo al ser humano, porque él es un súbdito de la raza caída que somos. Y es atractivo. Satanás sabe cómo hacerlo atractivo. Él es muy brillante en el trabajo que hace. Y si él no lo puede lograr allá entre los asuntos del mundo, él lo mete a la iglesia. Él viene a nuestro propio terreno. Esa es la razón, hermanos, hermanas, que deberíamos de reconocerlo. Es tiempo que la iglesia sea espiritual para reconocer y conocer a Dios. No por medio de un credo, no por medio de una denominación, sino por medio de una experiencia, siendo llenos con el Espíritu Santo. Párrafo 32. Hace unos cuantos días allá en California, acabo de venir de Beaumont y de diferentes lugares donde hemos tenido reuniones, y la unción del Espíritu Santo estuvo en gran manera sobre mí en esa ocasión, igual como los unge a ustedes y al resto de nosotros. Y uno puede salir a la calle y sentir la presión. Ahora, si ustedes no tienen esa unción sobre ustedes, entonces no le prestarán atención, simplemente seguirán su camino. Escucha, iglesia, esa es la razón que algunos piensan que yo soy muy duro con ellos. No es eso. Yo no quiero ser áspero con la gente, pero si usted solo entra bajo la unción, al grado que pueda sentir la presencia de Dios, entonces al entrar a la presencia del pecado, eso lo impacta a uno. Y usted no se puede quedar callado. Tiene que decir algo. Y es la unción del Espíritu Santo. Párrafo 33. Y cuando usted le pregunta a la gente, ¿es usted cristiano? Bueno, rápidamente le contestan a usted que ellos pertenecen a una cierta denominación u organización. ¿Ven? Y ellos están satisfechos con eso. Parece que piensan que eso es todo lo que es suficiente, que eso es todo lo que tiene que haber. Si ellos pertenecen a una cierta organización, eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Bueno, solía ser que nosotros llamábamos a esa gente los bautistas y metodistas fríos y formales, pero ahora son los pentecostales fríos y formales que se han vuelto de esa manera también. Está en la iglesia pentecostal.
Cada uno quiere decir, yo pertenezco a esto, o yo, y eso está bien. Yo no estoy condenando eso. Eso está bien. Pero lo que ustedes quieren ser, si ustedes profesan el Pentecostés, Pentecostés es una experiencia donde un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, ha nacido de nuevo con una experiencia de Pentecostés del Espíritu Santo. Y tan pronto como ustedes reciben eso, parece como que todo el mundo los ha gustado. Ustedes se han hallado. Y le trajo lágrimas a sus ojos. Era amén, amén, hermana Reina. La última parte no se le escuchó. Bueno, hemos concluido con hasta el párrafo 34. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este mensaje titulado Un sonido incierto, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 34 al 43. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, un sonido incierto, párrafo 34. Yo estuve en un lugar, creo que fue en Atenas o en algún lugar de por allí. Yo vi una fotografía como un plato en una pared. No, lo siento, yo la vi en una grabación, o mejor dicho, en una filmación de la famosa película de 3 minutos para la medianoche. Que la ciencia dice que ahí es en donde estamos viviendo. 3 minutos para la medianoche. Y eso fue dicho hace como unos 3 o 4 o 5 años. Yo creo que estamos en los segundos ahora del tic-tac del tiempo. Ahora bien, yo pudiera estar equivocado, pero a mí me parece ser de esa manera. Y ellos tenían una fotografía de Cristo como en un plato y lágrimas le estaban rodando por su rostro mientras él miraba hacia abajo, hacia la tierra. Y me pregunto si no es casi como fue en los días de Noé, cuando Dios dijo que aún se arrepintió de haber hecho al hombre. Me pregunto si no ha llegado a ese lugar otra vez en esta noche, que el mismísimo hombre que él creó y por quien él mismo se dio y lo redimió para redimir a ese hombre, y él lo rechaza en su propia cara. Esta horrible edad en la que estamos viviendo de solo unirse a la iglesia, eso es 35. Si usted piensa que es un cristiano y algo le dijo a usted que era un cristiano porque hizo una confesión y se unió a la iglesia, eso es un sonido incierto. Esa es la razón hoy día que la gente no está interesada en un avivamiento. Esa es la razón que el mundo no lo quiere. Tenemos que tener un sonido cierto en ello, un sonido cierto. Y la razón que hoy, cuando tenemos un culto prolongado o una reunión, ellos no reciben el verdadero sonido cierto. Pero cuando ellos tuvieron un avivamiento en el día de Pentecostés, vino un sonido cierto del cielo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese fue un sonido cierto. Fue una evidencia de que Dios estaba en medio de ellos. 36. La iglesia hoy día es igual a la que estuvo en el Edén, al este de la puerta. Allí estaba Caín. Él edificó un altar. Él lo edificó allí y lo erigió en conmemoración de Jehová. Él no era un pagano. Él edificó el altar en conmemoración de Jehová y puso un sacrificio sobre él. Y él mismo se postró en el altar e invocó a Dios. Y Dios rehusó su invocación porque no tenía el sonido correcto. No había nada allí para clamar que se estuviera muriendo. No había nada, no había muerte que lo apaciguara a él. Ese pecado tenía que ser pagado con muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y él puso flores y lo edificó bonito, pero no había nada allí que indicara que algo había muerto. 37. Y desde el altar de Abel salió el clamor de un cordero. Había muerte para pagar la pena.
la sangre estaba siendo derramada. Y hoy día, cuando Dios, de la misma manera que fue en aquel día, cuando Él le dijo a Caín, Caín estaba desanimado, Él dijo, aquí está lo mejor que yo puedo hacer, lo puedes tomar o dejar, haz lo que tú quieras hacer al respecto, pero eso es todo lo que yo puedo hacer al respecto. De esa manera ahora el cristiano moderno vivía. Yo voy a la iglesia, yo ayudo a los predicadores, yo hago mis diezmos. Si ellos tienen cualquier fiesta social, yo pongo mi parte en ello. Y si ellos necesitan una ofrenda misionera, yo ayudo con ello. Eso es bueno, pero eso no es lo que Dios requiere. Él tiene que oír el sonido de la muerte, bendito Dios. Lo que Dios quiere hoy en día es que usted muera, muera a las cosas del mundo. Y a usted mismo, escuchar un clamor, Señor, tómame tal como soy. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere ese sonido de muerte, ese ruido de muerte del viejo hombre, Adán, que está muriendo para que él pueda venir y tomar su lugar y lo gobierne a usted y sea su Señor. Oh, qué hora en la que estamos viviendo. 38. Ahora vemos que Dios le dijo a Caín, él dijo, ve y adora como tu hermano Abel y te irá. Como tu hermano Abel y te irá bien, ve. Y haz de la manera que él lo está haciendo. Te irá muy bien. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y es la misma cosa hoy día. Así que nos damos cuenta que no hay un sonido cierto en la así llamada iglesia, en la iglesia. Ahora bien, la iglesia, nosotros hacemos a la iglesia de hoy en día. Llamamos a la iglesia una organización. Decimos que esa es la iglesia. ¿A qué iglesia perteneces? Bueno, solamente hay una sola iglesia, solamente hay una sola. Hay muchas organizaciones, pero una sola iglesia. Hay muchas organizaciones y yo lo quiero hacer claro que yo no tengo nada en contra de ellas. Ellas han jugado un gran papel, pero todavía no es eso. No es eso. 39. A través de la iglesia significa los llamados a salir fuera, los separados. Y dos personas no pueden vivir dentro de usted al mismo tiempo. Usted tiene que morir a las cosas del mundo para servir a Dios. Usted no puede amar a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Y mientras el amor del mundo está en el corazón del creyente, él se llena de eso y se priva de los privilegios que Dios le ha dado. Dios no quiere que usted esté por debajo de sus privilegios. Él quiere que usted tenga todo privilegio por el cual él murió. Cada privilegio que Él le dio a la iglesia, Él quiere que usted lo disfrute. Es suyo. ¿Qué si yo le comprara a mi muchachito una bicicleta y él me la aventara a mi propia cara y dijera, yo no quiero esa cosa, despreciándola? ¿Qué si usted le comprara a su niñita una muñequita y ella la cogiera y se la aventara a usted y no lo agradeciera? ¿Ven? De esa manera somos nosotros. Cuando tratamos de vivir por debajo de los privilegios que Dios nos ha dado. Cristo murió para que pudiéramos tener privilegios. Oh, cómo se ha de sentir Él hoy en día. Cuando hemos adoptado algún otro programa y le aventamos el Espíritu Santo a su cara diciendo, nosotros ya no necesitamos ese fanatismo. 40. Solamente me uniré a la iglesia. Usted no se puede unir a la iglesia. No hay tal cosa como unirse a la iglesia. Usted se pudiera unir a una organización, pero no se puede unir a la iglesia, porque usted tiene que nacer en la iglesia. Usted no se puede unirse a ella, usted tiene que nacer en ella. Y todos los creyentes nacen en la iglesia de Dios, la iglesia de, no la organización llamada iglesia de Dios, sino la iglesia del Dios viviente, la cual es Cristo resucitado de entre los muertos y viviendo entre nosotros. Eso es. Entonces, esos son sonidos inciertos cuando ellos dicen, yo soy pentecostal de las asambleas, yo soy pentecostal de la unida, yo soy pentecostal de la iglesia de Dios, yo soy pentecostal de la santidad, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. Todas esas cosas están bien respectivamente. 41. No es mi intención ser sacrílego al decir esto, el hombre de color comiendo sandía. Ellos le dieron una rebanada de ella, se la arreglaron toda bien y él se la comió. Y a medida que se la comía, escupía las semillas por un lado de su boca. Le preguntaron, ¿cómo te gustó esa, Moisés? Él miró
a la otra porción grande de ella, ustedes saben de dónde salió el pedacito. Él dijo, patrón, estaba buena, pero ¿hay más de ella? Así que de esa manera es, estas organizaciones están bien, pero hay más de ello, más de ello. Eso es lo que queremos, más de ello. 42. Sí, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. ¿Se fijaron en eso? En el principio del capítulo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esa sería la condición, en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, impíos sin afecto natural, ni siquiera con afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad. Ahora, esa es la palabra de Dios y ella tiene que ser cumplida, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No lo pueden ver? Ellos se han apartado de ese sonido cierto. Ellos aceptaron un sonido incierto. Vinieron y dijeron, nos unimos a la iglesia, nos bautizamos y pusimos nuestro nombre en el libro. Miren, eso es un sonido incierto. 43. Y una de las más grandes hipocresías en el mundo es tener un sonido que casi es como un sonido verdadero y tiene lo suficiente en él para no ser el sonido correcto. La mentira más grande que se puede decir es la que tiene mucha verdad en ella y luego justo al final tiene una mentira. De esa manera se la dijo Satanás a Eva. Ella fue engañada por ella. La mujer no quiso ser engañada, pero ella fue engañada, porque sonaba tan verdadera, ¿ven? Y cuando ellos le dicen a usted que solo tiene que unirse a la iglesia y estará bien, o ser rociado o bautizado en cierta manera, o hacer algo más y estará bien, eso no es, hermano. Un hombre tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo, ¿ven? Entonces él es una nueva criatura. Entonces usted tiene un sonido cierto que suena bien. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Un Sonido Incierto, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos. 44 dice, ahora bien, cuando el sonido entra, cambian las condiciones auditivas en sus oídos. ¿Ven? Antes ustedes no lo podían oír, ahora ustedes lo pueden oír. Alguien predicando tocante a sanidad divina, el poder de Dios, ustedes se pudieran sentar allí tan incircuncisos de oídos como pudieran estar, sin saber oír una cosa. Mi pastor no cree eso, yo creo que eso es fanatismo. Pero cuando viene otro sonido como un viento recio que sopla y circuncida esos oídos, entonces ese es un sonido hermoso. Cuando ustedes empiezan a oír ese sonido del viento recio que sopla, cuando menos piensa, le trae manantiales de gozo a su alma. Y usted grita, ¡amén! ¡Eso es correcto! ¡Predíquelo, hermano! ¡Aleluya! ¡Eso está bueno! ¡Ven! Lo tiene a usted entonces en movimiento. Usted va rumbo a alguna parte. 45 el párrafo, pero hoy día solo es únete a la iglesia. ¿Ven? Es un sonido incierto. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso está en 2 Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ven, siempre están aprendiendo. Siempre están aprendiendo. Hermano, tenemos seminarios y escuelas y títulos de doctor en filosofía y los demás títulos como el abecedario. Doctores de filosofía. Dobles D y QST y toda clase de esas cosas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad correcto. Obtienen un doctorado y enviamos a nuestro hijo a un seminario en alguna parte y le conseguimos un gran título o algo así y él todavía hay algo mal. Ustedes no pueden. Lo que necesitamos hoy día, y permítame corregir mi declaración, este día, mientras predicaba,
Un ministro, un predicador del Evangelio, no es tanto que el hombre sea, él todavía pudiera tener aquello y ser un predicador. Pero nos estamos confiando en un título que tenemos. ¿Cómo es que obtuvimos un título de licenciatura en letras y cuánto estudiamos la Biblia y aprendimos esto? 46. El diablo sabe más de la Biblia que lo que ustedes sabrán alguna vez. Se los digo ahora. Él sabe todo al respecto, pues algunos de los mejores estudiantes de la Biblia que yo he conocido eran incrédulos. Ellos la estudian día y noche, correcto, para discutir con usted al respecto. La Biblia no es para discutirla. La Biblia es para vivirla. Ven, si usted pone esa simiente en un terreno infértil, no vivirá. Pero si usted la pone en un terreno fértil, vivirá. ¿Leyeron ustedes no hace mucho cómo ellos fueron y tomaron algo de ese trigo del granero en Egipto que había sido puesto allí por José? Tomaron semilla de girasol que tenía 4000 años, semilla de girasol que tenía 4000 años. La plantaron en la tierra y produjo un girasol. ¡Amén! El trigo produjo trigo porque estaban germinadas. Ese germen no muere, ven, está ahí adentro. Párrafo 47. Y no importa dónde ellos lo pongan a usted, si usted nació de nuevo y fue lleno con el Espíritu Santo, puede que usted no sea ni siquiera la ceniza suficiente para ponerlo en la uña de su dedo en meñique, pero usted saldrá en la resurrección porque usted tiene vida. Usted ha sido investido de poder desde lo alto y hay vida en usted. Hubo un sonido que aconteció, un sonido cierto que usted supo lo que sucedió. Usted murió y nació de nuevo. Llegó a ser una nueva criatura. Sonidos inciertos. El sonido incierto de los empleados, de los empleos. La incertidumbre en los asuntos nacionales. La incertidumbre en la política. La incertidumbre en el hogar. Entonces ustedes me pudieran decir, hermano Branham, usted está diciendo que todo es incierto. Hay algo que sí es cierto. Sí, hay una sola cosa que es cierta. Es eternamente cierta. Es eternamente cierta. Oh, ustedes nunca se pueden apartar de ella. En un capítulo, Jesús dijo en el versículo 35, él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, entonces es eternamente cierta. Ahora vean, nosotros ya no podemos poner la confianza en los asuntos nacionales, ni en empleos, ni en la política, ni en nuestras denominaciones y ni en los demás. Pero hay una cosa que sí es cierta, y esa es la palabra de Dios y la promesa de Dios. Cuando Dios dice algo, eso lo concluye para siempre. 48. Hace un tiempo ellos trataron de decir que Dios cometió muchos errores. Ustedes saben, ellos dijeron que cuando David tocaba su arpa, la ciencia absolutamente trató de probar que no había tal cosa como un arpa en los días de David, que ellos no tenían arpas. Pero finalmente ellos sacaron al excavar algunas evidencias de que sí había arpas. Dijeron que cuando Abraham tomó sus camellos y se fue a Gerar, ellos dijeron que nunca hubo camellos allá. Pero recientemente ellos sacaron al excavar algunos huesos y encontraron que sí había camellos allá. Ven, así que, párrafo 49. Ellos dijeron que la Biblia no es verdadera. Ellos iban a excavar y encontrar lo que ellos llaman el huerto del Edén, para probar que solo era un principio de una civilización en alguna parte. Y cuando ellos excavaron tratando de desaprobar la Biblia, ellos sacaron una roca en la que había sido escrito cuando Isaías sanó a Ezequías de la llaga, solo para probar qué. Y ellos dijeron que los muros de Jericó no se derrumbaron, que no hubo tal cosa. Ellos excavaron todo alrededor de allí y no había tal cosa como muros. Y un cierto doctor fue allá y excavó más profundo y más profundo y más profundo y encontró que allí estaban a 20 o 30 pies bajo tierra donde ellos habían estado excavando y allí estaban ellos, uno encima del otro.
exactamente de la manera que la Biblia lo dice. Así que Dios estaba correcto después de todo. Ellos dijeron muy atrás, si su tatarabuelo, si acaso fue un crítico, él pudo haber dicho, es imposible que un carro camine sin un caballo atado a ella. Pero lo tenemos de todas maneras, eso es correcto. Y todas estas cosas que Dios habló, ellas son la eterna verdad. Párrafo 50. Hace un tiempo se me cuestionó tocante a Salomón en la Biblia, cuando él dijo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, entonces, el científico dijo, mire aquí, no hay facultades mentales en el corazón humano. Salomón quiso decir en su cabeza, si él hubiera querido decir cabeza, él hubiera dicho cabeza, eso es. Ahora, yo creo la Biblia exactamente de la manera que se escribió. Solo yo creo que es la palabra de Dios. Yo creo que es Dios. Dios no es mejor que su palabra. Ustedes no son mejores que su palabra. La propia palabra de ustedes es lo que va a estar allí para juzgarlos en aquel día. Párrafo 51. Ahora bien, en Chicago hace como unos 4 años, la hijita de hermano Mason, Bossy Yossi, se va a casar el próximo mes. Es una muchachita encantadora. Ella siempre me está diciendo algo y riéndose. Siempre tiene un chistecito que decirme tocante a algo. Un chistecito que ella hace tocante a algo. Y ella dijo, ¿leyó usted lo que publicaron hoy en el periódico? Y yo dije, ahora, espera un momento, Yossi. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué puedes? Dijo, no, nada, hermano Brank. Dijo, se lo voy a traer a usted para mostrárselo. Dijo, yo le oí decir a usted tocante a un hombre pensando en su corazón. Yo leí en la Biblia. Ella dijo, mire, ahora ellos lo han encontrado y lo han probado. No está en otro corazón, sino en el corazón humano. No está en el corazón de un animal, pero hay un pequeño compartimiento en el corazón que la ciencia dice que es en donde el alma habita. Por lo tanto, Dios estaba correcto cuando él dijo, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Ven? Sí, hay una facultad mental en el corazón. Párrafo 52. Ahora, cuando usted dice, bueno, mire yo, alguna vez usted, todos ustedes han tenido momentos cuando piensan, bueno, yo no sé si pudiera suceder o no. Y de repente algo le dice a usted que va a suceder. No importa lo que alguien más diga, usted sabe que va a suceder. Todos nosotros hemos tenido esas experiencias. Eso es cuando su corazón está pensando. Eso es su corazón hablándole. Ahora, la mente razona, pero el corazón no razona. Solo lo cree. Si yo alguna vez pudiera hacer que eso penetrara en lo profundo del corazón en una de mis audiencias, tendría un verdadero servicio de sanidad. Si yo pudiera alguna vez hacer que mi audiencia viera eso, que no es lo que su cabeza piensa en lo absoluto, allí es en donde el diablo habita, pero él lo razona. Yo estoy enfermo, no puedo sanar, yo tengo esto, yo no puedo ser salvo, yo he hecho mucho mal. Bien, eso es de razonamiento, pero debemos derribar razonamientos, correcto, derribando nuestros razonamientos. Nosotros creemos con nuestro corazón. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Un Sonido Incierto, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafos 64 al 73. Mil disculpas, no tiene inconvenientes en su internet. Vamos a continuar. Mensaje, a ver, confirme, hermana Rosalia, confirme. Confirme, hermana. Confirme. A ver, confirme. Hermano, Dios. Ya, ahora sí le escucho, hermano. Sí, ahora sí le escucho. Hermano, falta.
Falta del 54 al 63 la hermana Reina. Ah, sí, disculpen, hermana Reina, por favor, párrafo 54 al 63. Amén. Dios bendiga, hermanos. Mensaje, un sonido incierto. Párrafo 54. Aquí está un muchachito sentado en una silla de ruedas. Tal vez, quizás su mamá y su papá lo han de haber traído. Quizás el doctor ha hecho todo lo que se puede hacer por él. ¿Ven? Él dijo, todo terminó. Bueno, mire, si usted va a escuchar lo que él le dice a usted, entonces todo terminó. Pero si hay algo que empieza a trabajar aquí abajo, hermano, entonces eso es diferente. Ese es otro sonido. Ahora, ese sonido dice, todo terminó. Pero este sonido es un sonido cierto. Negará a ese otro. Ahora, depende. Y ese tratará de negar al otro y viceversa. Pero depende a cuál ustedes escucharán. 55. Como fue con el jefe indio en aquella ocasión que fue salvo. Le preguntaron, ¿cómo te está yendo, jefe? Él contestó, bueno. Desde que fui salvo, hay dos perros dentro de mí. Y dijo, uno es blanco y el otro es negro. Y el blanco quiere que haga bien y el negro quiere que haga mal. Dijo, y ellos siempre se están peleando. Él dijo, bueno, ¿cómo te va? ¿Cuál es el que gana, jefe? Él dijo, depende a cuál jefe indio alimente más. Bueno, eso es. Si ustedes van a escuchar a la razón, siempre van a hacer que ese sujeto conquiste. Pero si ustedes escuchan al sonido cierto, a la palabra de Dios, obrando en su corazón, ustedes conquistarán a este otro. ¿A cuál alimentan ustedes? No escuchen al sonido incierto. Porque tenemos absolutamente la evidencia a través de cada edad que Dios obra milagros y hace cosas que la ciencia no sabe nada al respecto, ¿correcto? Así que no presten atención a lo que diga aquel fulano. Cuando este fulano empiece a hablar, deje que aquel fulano se haga a un lado, ¿correcto? 56. Ahora, tomemos por ejemplo a dos o tres personas en la Biblia que escucharon y nunca conversaron con sus razonamientos. Ellos hablaron con este sonido cierto. Dios se encontró con Noé y él le dijo, Noé, va a llover y yo quiero que ahora construyas un arca en la que tu casa se salve. Ahora, ¿sabían ustedes que nunca había llovido hasta ese momento, ni una gota de lluvia en la tierra? Nunca había habido lluvia. Ahora, si pudieran imaginar ustedes, que cuando la ciencia, ustedes dicen, ellos no eran. Oh, sí, ellos sí lo eran. Ellos salieron de la línea de Caín. Sí, señor. Grandes científicos. Mucho más avanzados que los que tenemos hoy en día. Una ciencia más avanzada. Ellos edificaron la Esfinge y las pirámides en aquellos días. No podemos hacer eso hoy día. Ellos tenían materiales como... Y ellos tenían poderes que estaban más avanzados que todo lo que nosotros tenemos. A menos que lo que tenían era lo atómico. Ellos lo tenían controlado y hacían cosas de las que nosotros no sabemos nada al respecto. Ellos podían momificar un cadáver en aquellos días. Nosotros no lo pudiéramos momificar si lo tuviéramos que hacer. No hay tal cosa como momificar hoy en día, pero ellos sí lo hacían, ¿ven? Ellos los podían embalsamar
de tal manera que podían hacer que se miraran naturales hasta este día, miles de años después. Nosotros no tenemos eso. Ellos tenían colorante que perduraba y muchas cosas allá que nosotros no tenemos. Su ciencia estaba más avanzada en comparación a la de nosotros. Ahora, la ciencia probablemente dijo, mira, yo te quiero preguntar algo. ¿De dónde va a venir esa agua? Yo puedo ver hasta las estrellas. Yo puedo ver hasta la luna. Yo puedo ver hasta el sol. Nosotros tenemos instrumentos aquí con que podemos enviar un mensaje a la luna. Podemos ir a las estrellas e ir a Marte. Cosas así. Dime, ¿en dónde está el agua, por favor, señor Noé? 58. Bueno, se los diré. Un día yo oí un sonido y era la voz de Dios que me dijo que construyera un arca. Y tan seguro como hay un mundo en el que estamos viviendo, Dios lo va a destruir con agua y va a llover directamente del cielo. Dios es poderoso para ponerla allá arriba. Y si Él dijo que vendría, Él pondrá los medios para que suceda. Eso es correcto. Ahora, si Él no hubiera estado seguro y si no hubiera sabido que ese sonido era cierto, al primer crítico Él le hubiera dicho, bueno, quizás yo malentendí. De esa manera la gente lo hace hoy en día. El doctor dice, usted no ha mejorado. Bueno, tal vez yo malentendí, tal vez yo. Oh, hermanos, ¿ven? Pero si usted está seguro de ese sonido cierto. 59. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si es incierto, ¿qué haría un soldado si ellos se estuvieran preparando para la batalla y les dieran el sonido y no sonara igual que el sonido habitual para ir a la batalla? Ellos no sabrían si retirarse o si ir a la batalla o si sentarse o comer su cena o qué hacer o ir a acostarse si el sonido no diera una distinción cierta. Así que la palabra de Dios no da lugar a dudas. Ella da un sonido cierto, un sonido cierto. Cuando Dios le habla a un individuo, es con certeza. A mí no me importa lo que alguien más diga, lo que la ciencia diga, lo que la nación diga, lo que el mundo diga, lo que la iglesia diga, lo que alguien más diga, es con certeza. La palabra de Dios es un sonido con certeza. Todo hombre que alguna vez la escuchó y la obedeció, también le causó algo. 60. Ahora, Noé, siendo advertido por Dios, actuó y preparó un arca en la que su casa se salvase. Ese fue un sonido cierto. Dios dijo que iba a llover y llovió. Y aquellos que encontraron una manera de escape, la aceptaron. Aquellos que no la aceptaron, perecieron. El mismo Dios que dijo, lloverá, dijo, va a caer fuego del cielo y destruirá al mundo. Y hay una manera preparada para ustedes. Aquellos que la aceptan, escaparán. Aquellos que no la aceptan, perecerán. Los pecadores perecerán con el mundo pecaminoso, pero los redimidos serán redimidos por medio del Espíritu Santo. Noé se paró a la puerta de esa arca y trajo juicio sobre la tierra. Juzgó a esa gente porque ellos no creyeron el mensaje de lo que Dios iba a hacer. Y él trajo la ira de Dios sobre la tierra. Al pararse a la puerta de su arca y predicar justificación, se paró a la puerta y proclamó la palabra de Dios, porque ella le fue manifestada a él como un sonido cierto, que Dios lo iba a hacer.
61. Esta noche, como su hermano, yo me paro a la puerta de esta arca, Cristo Jesús, y les declaro a ustedes que Él es un Salvador, un sanador, un Rey venidero. Y por medio de estos mensajes de ministros parados a la puerta, traerá la ira de Dios en juicio sobre las naciones, sobre el mundo. Es un sonido cierto, lo sabemos, es la palabra de Dios. Y todos los que no buscan a Cristo para salvación, perecerán. Los que pequen, perecerán con el pecado. Los que son del mundo, perecerán con el mundo. Noé cabalgó por encima de ello en su arca, porque él se paró a la puerta de la única preparación de escape que Dios tenía. Y yo digo este día que su iglesia no lo salvará a ustedes. Su credo no lo salvará a ustedes. Se requerirá a Dios para que lo salve el Espíritu Santo. Y ustedes son bautizados por el Espíritu Santo en el arca de Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La única cosa que los salvará a ustedes, óiganlo, no acepten el sonido incierto. Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo he hecho esto, yo hice esto. Yo, no acepten eso. Eso es un sonido incierto. Pero cuando Dios entra, eso sí es un sonido cierto. Ustedes saben al respecto. Todo. Mientras ustedes vivan en esta tierra, ustedes todavía lo sabrán. Es algo que les sucede a ustedes. 62. Fue un sonido cierto que hizo a Noé actuar como loco antes que eso fuera manifestado, antes de acontecer. Así es la iglesia hoy en día, que acepta a Cristo y que ha nacido del Espíritu Santo. La gente piensa que esa gente está loca. Algunos de ellos dijeron: hermano Branham, ¿es todavía usted un bautista? Yo dije: no, yo soy un pentecostal. ¿Un qué? Yo dije, un pentecostal. ¿Qué quiere decir con eso? Yo dije, que yo he nacido del Espíritu de Dios y recibí el Espíritu Santo. Yo dije, yo soy un pentecostal. Dijeron, ¿qué cosa? ¿Usted se desquició? Yo dije, no, yo simplemente escuché un sonido cierto. Y aquí está de donde provino. Salió retiñendo de las páginas de esta Biblia, tan claro como una campana. Cuando yo lo recibí, yo supe lo que sucedió. Yo estuve allí. Yo sé qué sucedió. Certeza. Me cambió de muerte a vida. Hizo algo por mí. Es un sonido cierto. 63. Yo sé que actuó como loco para la gente. Y ustedes también actúan locos para la gente, ustedes que lo han recibido, pero sabemos en dónde estamos parados, sabemos de lo que estamos hablando. Es un sonido verdadero. La misma clase de sonido que vino en la Biblia nos hace actuar de la misma manera. Hará al hombre negro, al hombre amarillo, al hombre moreno, a todos actuar igual, porque es el mismo sonido. ¡Amén! Un sonido cierto. Sí, señor. Si la trompeta da un sonido incierto, bueno, yo pudiera ser metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, por nombre, o lo que sea. Ven, no hay certidumbre en eso. Pero cuando ese sonido cierto viene, entonces usted lo sabe. Es un sonido cierto. ¡Amén! Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Bueno, retomamos el orden. Estamos lecturando este glorioso mensaje, un sonido incierto.
predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, para vos, 64 al 73. ¿Me escucha, hermano? Ya, ahora sí la escuchamos. Prosiga, hermana. Párrafos 64 al 73. Ya. Continuando con el mensaje de un sonido incierto. Párrafo 64. Ahora, ¿qué de Noé parado allí que continuó predicando que iba a llover? Bueno, la gente se rió de él. Pero un día fue manifestado, correcto. Noé continuó martillando, se quedó allí y continuó poniendo la madera y martillando. Luego fue allí y él calafateó el arca, le puso brea por dentro y por fuera. Ahora fue hecha de madera de acacia y si ustedes se fijan, esa es la madera más liviana que hay, es más liviana que el bálsamo. Y de eso es de lo que el arca fue hecha, eso es de lo que ustedes están hechos, la madera en esta arca. Es hecha de una madera delgada, una madera liviana. ¿Qué hacían con ella? Ellos tenían que sacar toda la savia de ella y la hacían liviana. La secaban hasta que estaba muy seca. Y entonces es flexible. Ustedes la pueden usar. 65. Hay demasiado en nosotros que cada vez que nos empezamos a doblar, nos quebramos. Pero ustedes se tienen que sacar toda la savia mundana de ustedes. Toda la savia del mundo de ustedes, y luego sostenerla sobre el fuego. El fuego le extrae toda la savia. Y déjenme decirles a ustedes, eso es lo que se requiere para extraer la savia de nosotros ahora, la savia mundana. Luego, ¿qué hacían ellos con ella? Ellos tomaban un árbol y cortaban un árbol de resina. Y en lugar de solo cortarlo, ellos lo tomaban y lo golpeaban. Y golpeaban ese árbol hasta que le extraían la resina de él. Luego tomaban la resina de ese árbol y la vaciaban en esa madera de acacia. Y cuando lo hacían, llenaban todas esas hendiduras y se volvía más dura que el metal. Eso es correcto. Luego era usada en el arca. Y Dios la calafateó en el exterior, o mejor dicho, Noé lo hizo. Por dentro y por fuera. Él la calafateó. Bueno. Esa era la madera exacta que Dios le dijo a él que la construyera. 66. Y de esa manera nosotros la construimos hoy día. No podemos vaciar esas aguas y cosas en la iglesia y hacerla algo. Ustedes pueden ser bautizados con el rostro hacia adelante, hacia atrás, como ustedes quieran. No les hará ningún bien, ni un poquito. Nosotros discutimos sobre credos, sobre rociar, sobre vaciar, sobre esto, aquello y lo otro. Bueno, ¿qué bien hace eso si eso es todo lo que ustedes tienen? Correcto, 67. Y como yo digo, la única manera de que alguna vez, en una ocasión cuando yo era un muchachito, mi hermano y yo estábamos detrás de la granja y allí estaba, encontramos una vieja tortuga y ella iba, ustedes saben cómo caminan ellas con sus patas de ese modo. Se miran raras y mi hermano y yo pensamos que era la criatura más rara que jamás habíamos visto. Así que cuando me acerqué a ella hizo shh, y se metió en su concha de esa manera. Igual como cuando uno empieza a predicar el evangelio y verdaderamente a presentarlo como debe de ser. Uno ve a esas viejas tortugas que se meten en su concha, sí. Y me acerqué a ella. Yo dije, me pregunto si podremos hacerla caminar. Bueno, la pellizcamos e hicimos todo lo que pudimos. Ella no caminaba, la empujamos, le dimos de puntapiés y eso no la hizo caminar. Bueno, yo fui allá y me conseguí una vara y la azoté y ella no caminó. Y yo dije, bueno, entonces eso es todo. Usted no puede ni azotarla. Así que entonces yo dije, yo me voy a encargar de ella, hermano. 68. Fuimos allá al manantial, a un hoyo con agua.
y simplemente la metí allí. Yo dije, oh, la ahogo o camina. Y la mantuve allí bajo el agua y solo unas cuantas burbujas salieron. Y eso fue todo. Ella estaba bien, hermano, el agua no lo logra. Pero ¿saben ustedes cómo la hice caminar? Conseguí un pedazo de papel e hice una pequeña fogata. Y la puse a ella encima. Hermano, entonces ella sí caminó, sí. Si hay algo que hará a la iglesia caminar bien, hacer el bien, manifestarse, es el bautismo del Espíritu Santo y fuego descendiendo de Dios del cielo, que enderezará a la iglesia. No discutir tocante a esto o discutir tocante a eso, sino un bautismo del amor ardiente de Dios que descienda y barra las cosas de su corazón y los haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Las mujeres se dejarán crecer su cabello y los hombres dejarán de fumar cigarrillos y déjenme decirles a ustedes, y todas esas cosas se enmendarán si usted solo hace que el fuego descienda sobre ellos, es la verdad. Ahora, parecía muy extraño para Noé cuando él estaba haciendo esto, pero él estaba, oyó ese sonido cierto, eso es lo que él quería. 69. Ahora tomemos a otro hombre. Hubo un hombre llamado Moisés que estaba en la parte de atrás del desierto, tan lleno de doctrina como él podía estar. Él sabía todas las entradas y salidas de todas las cosas. Él aún podía enseñar a los egipcios, la gente más inteligente del mundo. Él podía enseñarles algo de teología. Pero un día allá, él miró algo en el fuego, como que lo atrajo. Eso es lo que se necesita hoy día. Es una iglesia en fuego para atraer a algunos de estos moiseses de por aquí en alguna parte. Para atraer a algunos de estos pecadores, se necesita el fuego para atraer. Dejen que alguien grite en la calle, ¡fuego! Todos se subirían en sus automóviles y tratarán de seguirlo. Hay algo tocante el fuego que atrae. Lo que necesitamos esta noche es el Espíritu Santo y fuego. Eso atraerá al creyente que ve algo. Párrafo 70. Yo recuerdo a un viejo amigo mío llamado Ben Pemberman. Oh, él es un tipo tremendo. Allá en San Luis, él estaba llevando a cabo una reunión de carpa y nadie asistía. Así que él corrió por la calle una pequeña distancia y justo a la mitad empezó a gritar ¡fuego, fuego, fuego, fuego! Y se fue corriendo por la calle, meneando su sombrero en el aire tan rápido como podía. Él tenía una carpa allá y todos empezaron a correr para ver qué era lo que pasaba con ese hombre loco. Él corrió hasta llegar allá y se trepó en un poste y se bajó de él, actuando como un payaso. Se bajó y se subió al púlpito y gritó, el Espíritu Santo y fuego. Y luego empezó a predicar tan duro como podía. Eso es, ¿ven? Algo para atraer la atención. Y la mejor cosa para atraer a un hombre caprichoso es el Espíritu Santo y fuego. De esa manera Dios lo hizo. 71. Ahora, Moisés no pensó que él lo podía hacer. Él lo intentó con sus propios puntos de vista doctrinales y no funcionó. Pero Dios un día le habló a él y le dijo, quítate tu calzado, Moisés. Yo sé que tú eres un príncipe en Egipto, pero tú no eres nada ante mis ojos. Quítate tu calzado. Tú estás en tierra santa. Desate. Desátese de toda esa cosa que tienes dentro de ti. Y él oyó un sonido. Él dijo, yo te voy a enviar allá a librar a mi pueblo. Ahora, eso no era incierto. Ahora, ¿cómo supo Moisés que eso no era incierto? ¿Qué si él hubiera dicho, ¿quién es ese que está hablando conmigo? ¿Qué es eso? Porque la voz que le habló a él cuadraba exactamente con la escritura. Así es como ustedes saben si es un sonido cierto o no, o un sonido incierto. Si la escritura, si la voz hablándoles a ustedes no es escritural, entonces no la escuchen, ¿ven? Pero si es escritural, óiganla, porque es la voz de Dios, ¿ven? Él dijo, yo he oído los clamores de mi pueblo, y yo he visto sus tareas, sus sufrimientos, y a sus capataces, lo que ellos les han hecho, y yo les he recordado. Y yo he recordado mi promesa y mi pacto, ¿ven? Moisés dijo, eso es exactamente la escritura. Ahora, eso es lo que ustedes quieren hacer, oír qué clase de sonido tiene, ver si es un sonido escritural. Si es un sonido escritural, entonces es un sonido cierto.
porque las promesas de Dios son verdad. Si la Biblia 72. Si ustedes oyen a algún erudito que se graduó del seminario decir, ¿qué cosa? No hay tal cosa como sanidad divina. Todo eso es emoción. Escucha, hermano, eso es un metal que resuena o címbalo que retiñe. No escuchen ustedes eso, sí, Señor. Pero cuando los escucha decir Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese es un sonido cierto. Eso es exactamente correcto. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Ese es un sonido cierto. Ahora escuchen al sonido cierto, no al incierto. Ahora, 73. Y Moisés descendió a librar a los hijos porque él tenía un sonido cierto. Los jóvenes hebreos oyeron un sonido cierto, sin duda. Esa noche en el culto de oración, nuestro Dios nos puede librar. Sin embargo, no tomaremos nada más que su palabra. Nos pararemos exactamente verdaderos a ella. No importa lo que suceda, vamos. Fue un sonido cierto, ¿correcto? Ellos sabían de lo que estaban hablando. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Un sonido incierto. Servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafo 74 al 83. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje Un sonido incierto del año 610315, párrafo 74. Abraham, un granjero de 75 años de edad, probablemente había sido un pagano, bajó de la torre de Babel, donde ellos tenían todas esas supersticiones allí y demás. Pero un día, mientras él estaba trabajando en el campo, él oyó un sonido y era un sonido cierto. 25 años después, sin ninguna evidencia que ese sonido alguna vez sería manifestado, él lo creyó el doble de lo que lo creyó en el principio. Ahí lo tienen ustedes. Dios dijo, Abraham, tú vas a tener una mujer. Tu mujer va a tener un bebé. Ella tiene 65 años ahora y tú tienes 75. Pero yo soy el Señor, yo voy a tomar a ese bebé y por medio de él te voy a ser padre de las naciones del mundo. Yo sencillamente te voy a ser ahora un padre de muchas naciones. Después de un tiempo, él se encontró con él y le cambió su nombre y lo llamó de Abraham, mejor dicho, de Abraham. Le dio parte de su nombre, Elohim. Y así que, porque él era un padre y lo hizo a él un padre de naciones. 75. Ahora bien, Abraham solo continuó creyendo esa promesa. Pasó el primer mes, el segundo mes, el primer año, el tercer año, el quinto año, vigésimo quinto año, y él todavía no creía. Y la Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Ven? Él oyó un sonido incierto, perdón. No importa cuánto tiempo te tome, eso no tiene nada que ver con ello. Ese es el sonido que está correcto. No importa lo que sea. Oh, iglesia, si ustedes solo se pudieran dar cuenta de eso, entonces todo estaría concluido. Ya se los digo, las cosas serían diferentes si solo nos pudiéramos dar cuenta de eso. ¿Ven? Ese sonido cierto de que es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Él así lo dijo. ¿Cómo sabes, Abraham, que tú vas a tener ese bebé por medio de Sara? Dios así lo dijo. Bueno, mira esto. Ella tiene 65. A mí no me importará si ella tuviera 60 o 100. No importa lo que sea. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Me imagino que ustedes, sí, yo. Bueno, pues. Vendré el año que viene y veré cómo le está yendo a ese bebé. Después de 9 meses, yo regresaré para ver a tu bebé. Puede que no esté aquí en 9 meses, yo creo que estará. Pero si no está aquí en 9 meses, puede que esté en los 9 meses que sigue. ¿Ven? Estará aquí. 76. Los años pasaron. ¿Qué sucedió?
solo se fortaleció y se fortaleció diciendo gloria a Dios. Dios así lo dijo. Oh, yo no lo pudiera creer aún si tuviera que hacerlo. Por casualidad miré aquí alrededor y vi al hermano y a la hermana Kit sentados aquí. Bueno, él dijo, no hace mucho un doctor dio un sonido de que ese anciano se estaba muriendo, ¿ve? Y casi me quedaba sin neumáticos en mi automóvil para llegar aquí y despedirme de él. Cuando llegué allá al cuarto de mañana, el Espíritu Santo dijo, no, él no va a morir. Y aquí está él. Yo oí que él ha subido 25 libras, 11.25 kilogramos. Qué cosa. Así que ustedes ven, ¿qué es un sonido cierto? Ven, es una certeza. Si Dios así lo dijo, así es. 77. Acabo de llegar de California al otro día. No había metido mi maleta. No había estado en casa por 2 meses. Exactamente 2 meses. Me había metido como la segunda maleta cuando el teléfono sonó. Era una señora. Bueno, ella era mi amiga de hace años cuando yo pastoreaba la iglesia bautista de Milton. Ella tuvo 2 hijas encantadoras y se casó con un hombre fino. El hermano Huff y él era un constructor de molinos. Él se había cortado uno de sus dedos y el pulgar. Un hermano muy fino y ellos tuvieron mellizos, mejor dicho, gemelas y otra niña. 3 hijas en total y las gemelas eran unas cristianas sólidas. Ellos eran gente de la Bautista Unida, pero ellos verdaderamente creían en Dios. Y así que ellas, una muchachita yendo a la escuela, ella adquirió un complejo. Las muchachas le decían a ella, bueno, ¿por qué no fumas como nosotros fumamos? ¿Tú piensas que eres mejor que nosotras? ¿Por qué no vas a los bailes? Ahora, ellas no iban a los bailes, y tampoco fumaban ni bebían, y se burlaban de ellas. La muchacha más saludable, ella dijo, va, si ellas se quieren aventar al río, que ellas hagan lo que ellas quieran. Yo soy la que está sirviendo a Cristo. Si ellas no las quieren servir, déjalas que hagan lo que quieran. Pero la otra, ella empezó a pensar, oh, tal vez yo pudiera hacer algo. Y ella se formó un complejo, se puso nerviosa, ella perdió la mente. La tuvieron en un hospital por 2 años y así que ellos estaban procurando tratarla médicamente, dándole toda clase de cosas y tratamientos y de todo. Ellos no funcionaron bien. 78. Así que entonces, cuando llegué a casa, dijeron, hermano Branja, la tienen en el hospital católico allá y el lunes la van a enviar a Madison. Eso es donde tienen celdas acolchonadas. No hay alternativas. Ella tiene 18 años de edad y es un genio. Ella es una de las de esas perfeccionistas. Ella aún enseña ópera y toca oberturas y enseña música a los 18 años de edad. ¿Ve? Es una muchacha muy inteligente y así que ella es una cristiana muy buena y ellos no la podían entender. Así que cuando ellos dijeron que la iban a poner a ella allí en una celda acolchada, eso era todo. Ellos le dieron a ella, se me olvidó cuántos tratamientos de choque y eso es un tratamiento a ciegas, ustedes saben. Y así que eso la empeoró. Así que el doctor dijo, no hay una esperanza para ella, así que la vamos a llevar a Madison el lunes. Así que la madrecita dijo, yo recuerdo que nuestro hermano Branja, cuando estuvo aquí, nos hablaba de que Cristo es un sanador. Dijo, yo he leído toda clase de reportes de periódicos y cosas tocantes donde él ha estado. Ellos eran gente del campo, muy metida en el campo. Y dijo, si tan solo lo pudiera contactar. Así que ellos llamaron Jeffersonville a la oficina y les dijeron que estaba en California, que iba a estar en casa un cierto día. Dijeron, bueno, eso solo nos dará. Creo que fue un viernes cuando llegué y el lunes era cuando ellos se les iban a llegar. 79. Así que él fue y le preguntó al doctor si yo podía ir allá. Y el doctor dijo, no, la emoción.
la emoción en toda. No, no, no la emoción en toda, dijo. Nada se le puede hacer. El psiquiatra y demás. Así que nos siguieron y el hermano Hart dijo, mire, era un hospital católico, dijo. Nuestro hermano es igual que si uno le fuera a dar los últimos ritos o algo, un sacerdote. Él dijo, bueno, nada se puede hacer, dijo. Déjeme hablar con ese predicador. Dijo, muy bien. Y él le dio mi número, él llamó. Yo había salido, dijo, que me... Y él le dijo a mi esposa que le regresara su llamada. Yo la llamé todo el día sábado y toda la noche y hasta las 12 de la noche de ese sábado. Y él nunca respondió. Me di cuenta que él me estaba eludiendo de ustedes para evitar que yo fuera 80. Y el hermano Huff me llamó y dijo, hermano Branham, se le van a llevar el lunes. Yo dije, tengo una idea, hermano Huff. Él no me conoce, así que lléveme. Usted como una visita. Permítame ir como una visita. Y él dijo, muy bien. Así que al siguiente día, él vino a llevarme como una visita. Y la gemela, una de las gemelas y la otra niñita, se subieron al automóvil para ir a conmigo. Pasamos el río y la madre y el padre iban manejando enfrente. Y yo empecé a cuestionar a las muchachas. Dijo, ¿usted sabe? La cosa más rara, hermana Branja, dijo, es que esta mañana, una cosita encantadora, ella dijo, usted sabe, nuestro pastor dijo, empezó a predicar sobre cierta cosa y él cambió su tema y empezó a hablar tocante a sanar por medio de un ungir de un aceite. Y dijo, papá y mamá empezaron a llorar porque, y nosotros también, porque supimos que usted iba a venir, íbamos a recogerlo a usted. Dijo, hay una clase de sanidad que la gente hace en la Biblia ungiendo con aceite. Yo dije, sí, hermanita. Yo dije, yo sé de lo que estás hablando. Ella dijo, ¿piensa usted que eso podía haber estado relacionado con el hecho de que Dios nos estaba tratando de decir a través de nuestro pastor que teníamos una oportunidad por medio de esa manera? Yo dije, lo veremos cuando lleguemos allá. Y veamos lo que el Espíritu Santo dice. 81. Y cuando ellos abrieron la puerta, ustedes saben, abren la cerradura de la puerta y luego la cierran detrás de uno. Abren la cerradura del elevador y lo llevan uno arriba y luego la cierran otra vez. Ustedes saben, para mantener adentro a la gente. Y lo llevan a uno a la celda. Y estaba sentada allí una muchachita bonita, una muchachita de 18 años de edad. Un cariñito, como así de alta, con un grande, un hermoso y tierno, sentada allí, en una condición terrible, de esa manera. Y yo dije, ¿te acuerdas de mí, Margarita? Dijo, oh, oh, oh. Y yo dije, yo soy la hermana Branja, ¿no me recuerdas? Tú me solías llamar Billy cuando venía. Tú eras como una semillita de calabaza, una niña pequeñita. La última vez que los viste, a todos ustedes, con los vestiditos así, ¿no me recuerdas? Dijo, con grandes ojos, ustedes saben, mirando así. Y yo pensé, oh Dios, y yo me sentí como que puse mi pierna cruzada al fin de la cama. Allí estaba un hombre sentado tratando de sostener a su esposa. Ella estaba en una condición terrible. Esta muchacha estaba sentada allí y el padre estaba parado al lado de la muchacha. La madre se sentó en la otra esquina de la cama. Estábamos sentados allí y yo continuaba preguntando, Señor, ¿vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Yo dije, ¿no me recuerdas, Margarita? Y ella solo se mantenía mirándome. Ella no podía reconocer nada. 82. Dijo, hermano Branja, ella, de la única cosa que ella continúa hablando es tocante a la sangre y a la carretera y cosas así. Dijo, las cosas más raras. Y yo dije, ¿por cuánto tiempo ha estado sucediendo estas cosas? Dijo, por 2 años. Y yo continué hablando con ella, pero la gracia de Dios, solo en unos cuantos minutos, el Espíritu Santo se empezó a mover. Yo dije, Margarita, tú no me conoces. Yo dije, pero toda tu vida, desde que fuiste lo suficientemente adulta para saber tocante a muchachos, tú
Tú siempre estuviste en tu mente que te ibas a casar con un predicador. Tú te querías casar con un predicador. Y ella se empezó a sonreír. Eso la cautivó, ¿ven? Y yo vi que el Espíritu Santo la tenía. Y entonces yo dije, así dice el Señor. Todo ha terminado. Y yo pensé, ¿qué fue lo que dije? Párrafo 83. Muchos de ustedes han leído tocante a las ardillas y demás. Yo dije, todo ha terminado. Bueno, yo pensé, si él dijo eso, yo me voy a quedar con eso. Yo dije, hermano, yo no sé por qué dije eso. Yo no le puedo decir. Yo dije, yo solo lo dije y eso es todo lo que yo sé. Que solo lo dije. Y yo dije, pero usted solo observe. En las siguientes horas va a haber un cambio aquí. Eso fue como a las 5 de la tarde. Yo dije, habrá un cambio aquí en las siguientes horas. Yo acababa de hablar de ello esa mañana en la iglesia, allá en el tabernáculo. Me imagino que algunos de los hermanos del tabernáculo están aquí ahora. Mi hermano Frank Sutman y ellos, yo sé que estaban allí, o mejor dicho, ellos estaban allí y oyeron que se dijo eso. Bueno, creo que estos hermanos sentados aquí estaban allí. ¿Cuántos aquí recuerdan que yo lo dije en el tabernáculo? Sí, ellos están aquí. ¿Ven? Yo dije, estén orando. Yo dije, algo está a punto de suceder. Algo está a punto de suceder. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Un Sonido Incierto, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 84. Dice, y cuando salí, estaba afuera de la... Ellos abrieron la cerradura de las puertas y me dejaron salir. Y luego, cuando me subí al automóvil, le iba dando vuelta a la esquina. Yo dije, Padre Celestial, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Fue igual a cuando yo hablé de esas ardillas y demás, y aparecieron. Yo dije, algo está a punto de suceder. Fue confirmado otra vez aquí en la siguiente reunión, por dicho, esta última de esa manera, lo que estaba a punto de tomar lugar. Y cuando llegué a casa, solo me cambié de ropa e iba de regreso a la iglesia, cuando el hermano me llamó. Él dijo, hermano Branham, no lo puedo contener más tiempo. Dijo, ¿sabe qué? Después que usted se fue, como una media hora después que usted se fue, los doctores entraron. Dijo, Margarita estaba sentada en la cama. Y cuando yo estuve allí sentado, dije, Margarita, así dice el Señor, todo ha terminado. Y su madre me tocó la rodilla así y le gritó a su hija, aún sin saber lo que ella estaba haciendo. Y ella dijo, cariño, él nunca se equivoca de esa manera. Él nunca se equivoca. Y yo me fui del edificio. Párrafo 85. El señor me llamó y dijo, hermano Branham, los doctores entraron aquí y dijeron, ¿qué ha sucedido? Dijeron, la muchacha ha vuelto en sí. Dijo, la vamos a llevar a casa mañana o la han dado de alta. Está normal y sana como cualquier pudiera estar. Ella está en casa esta noche, regocijándose debido a que hubo un sonido cierto. No importa lo que esté contrario, es un sonido cierto. ¡Oh Dios, ese sonido cierto! Párrafo 86. Solo dos o tres más, como por unos cinco minutos más. Un sonido cierto. ¿Cómo pudiéramos continuar? Algo sucedió en la carretera el otro día. La misma cosa, solo continúa avanzando más y más, más y más, más y más. Porque es un sonido cierto. Porque allá en ese bosque, aquel día, el hermano Fried, el hermano Tom y el resto de ustedes que están aquí, el hermano Leo, ustedes, como ese ángel del Señor estaba allá en el bosque y dijo esa cosa. Di esa palabra y obsérvala suceder. Eso no fue un sonido incierto. Eso fue un sonido cierto. Yo sé que es la verdad. Yo lo creo con todo mi corazón. Con esta Biblia sobre mi corazón. Es Dios. Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 87. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, no hubo un sonido incierto en Él.
Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. No hay nada incierto tocante a eso. Fue un sonido cierto. ¿Por qué? Él había oído de Dios. Correcto. Aleluya. Me siento como que puedo gritar ahora. Me siento religiosa ahora. Estamos pasando ahora del lado negativo al positivo. Un sonido cierto. Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará? Pero la trompeta está sonando. Estamos en el tiempo del fin. Concuerda con la escritura. Al caer la tarde habrá luz. Estas señales y demás. Está aquí. La trompeta da el sonido correcto. Preparémonos. Correcto. Alistémonos. Algo está a punto de suceder, hermano, hermana. Jesús dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No, quizás yo tendré, espero que tenga. Él dijo, yo tengo, amén. Eso es, párrafo 88. Cuando Marta salió a encontrarlo, Lázaro había estado muerto por 4 días. Dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. No, yo espero que sea, sino yo soy, amén, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No hay incertidumbre tocante a eso. Yo soy, no, yo seré, yo espero ser, yo soy ahora. Yo siempre era y siempre seré. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy Él. Yo soy. Sí, no hay nada incierto tocante a eso. Párrafo 89. ¿Dónde le pusisteis? Amén. Nada. Yo no, miren, recuerden, no. Yo voy para ver qué puedo hacer al respecto. Sino, yo voy para despertarle. No hay nada incierto tocante a eso. Eso fue con certeza. ¿Por qué? Dios le había dicho a él así. Correcto. Yo no puedo hacer nada, sino hasta que el Padre me lo muestre primero. San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, se lo muestra también al Hijo. Amén. No hay nada incierto en eso. Él ha muerto. Está podrido en el sepulcro, mas voy a despertarle. ¡Amén! Yo voy para despertarle. No hay incertidumbre en eso. Recuerden que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay nada incierto tocante a eso. Eso es tan verdadero como Dios es verdadero. ¡Oh! No están contentos que Él los conoce a ustedes. No están contentos que su nombre está en su libro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Amén! Párrafo 90. Yo soy la resurrección y la vida. Y yo estoy en Él. Dios lo probó al resucitarlo. Él me resucitará también a mí. Yo ya estoy sentado en lugares celestiales. Resucitado. Seguro. Eso es cuando a Dios se refiere. Porque a los que antes conoció, Él llamó. Y a los que llamó, Él justificó. Y a los que justificó, Él glorificó. Amén. Ahora mismo, en un estado de glorificación, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, en un estado glorificado, con el poder de la resurrección dentro de nosotros, que nos ha cambiado de un pecador a un cristiano, no hay nada incierto tocante a eso. No hay incertidumbre. ¿Cómo lo sabe usted? Está viviendo dentro de mí. ¿Cómo lo saben ustedes? Está dentro de usted. Amén. Esa es la razón que estas cosas están sucediendo. No hay nada incierto tocante a ello. Nosotros hemos pasado de muerte a vida porque estamos vivos. El que está muerto, pero creyó en mí, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo el que cree en él y viene a él, y le daré vida eterna. Ahorita mismo nosotros tenemos vida eterna. Y seremos resucitados en el día postrero. ¡Qué cosa eso es! No hay nada incierto tocante a eso. ¡No! Ya está hecho. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Un sonido incierto predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, 15 de marzo del año 1961. Hermana Reina, por favor, 91 al 97. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, un sonido incierto.
Párrafo 91. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuántos son cristianos? Levanten sus manos. Bueno, ustedes ya están en un estado glorificado. Amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré. Tal vez yo lo resucitaré. No, yo lo resucitaré. Eso es un sonido cierto. Eso es concierto. Saldremos de un estado glorificado. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. No hay nada incierto. ¿De qué tenemos temor? ¡Oh, aleluya! No hay nada de qué estar emocionados, nada de qué estar temeroso, quise decir. Oh, hermanos, ¿por qué? No hay nada incierto. Estamos ciertos. Yo lo resucitaré. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. No hay nada incierto tocante a eso. Le veremos. Gloria. No hay nada incierto. Todo es con certeza. Oh, ustedes pueden seguir adelante y tomar ese sonido incierto si ustedes quieren. Pero a mí me gusta la trompeta del Evangelio, que da un sonido cierto. ¿Qué es la trompeta del Evangelio? Las buenas nuevas. Eso es correcto. Él está aquí ahorita. Miren, no hay nada incierto tocante a eso. Muy bien, 92. Él no dijo, yo iré allá y veré lo que puedo hacer tocante a Lázaro. Yo iré allá y veré lo que puedo hacer. Yo iré allá y trataré. Y veré si lo puedo resucitar. Él resucitará. Eso es cierto, positivo. Bueno, ustedes dicen ahora, usted está hablando tocante a Jesús. Usted estaba hablando tocante a Abraham. ¿Qué tocante a ustedes? Sí, nosotros también tenemos certeza. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque estaré con vosotros. Eso es certeza. Certeza. Yo estaré. Quizás yo estaré. Tal vez yo estaré. No. Yo estaré. Eso es con certeza. Yo estaré con vosotros. Aún en vosotros. Ustedes lo pueden llamar fanatismo si ustedes quieren. Pero es un sonido cierto para mí que soy salvo. Amén. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Eso es tan cierto como más no poder. ¿Cómo sabe que usted está cierto? Muy bien. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Eso es una señal. Yo les daré una señal para probar que yo estoy con vosotros. Amén. No será una incertidumbre. Ustedes dicen, bueno, ¿qué cosa? ¿Cómo sabré si solo estoy emocionado o no? ¿O si yo solo estoy ansioso o no? Estas señales seguirán a los que creen. No hay incertidumbre. 93. ¿Cómo sabemos si somos cristianos o no? Ahora, vamos por todo el mundo y predicamos el Evangelio y bautizamos y lo demás. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Estas señales lo seguirán. Yo les daré una seguridad. Un sonido cierto. Una señal cierta. 94. Bueno, aquí está lo que será. El predicador dice, ven, únete a nuestra iglesia y recita nuestros credos, o que te bauticen, o que te rocíen, o que te derramen agua,
o lo que sea, ven. Y eso es todo. Jesús nunca dijo algo tocante a eso. Eso es un sonido incierto. Sí, señor. Ustedes dicen, bueno, mi madre perteneció a esta iglesia. Eso está muy bien. Bueno, déjenme decirle, subí allá y fui confirmado. Eso también está bien, pero eso todavía es incierto. ¿Ven? Jesús dijo, yo les voy a dar a ustedes una señal cierta. Esta señal es Marcos 16, las últimas palabras que él le dijo a su iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. No ha llegado a alcanzar a millones y billones y billones todavía. ¿Ven? Él dijo, pues ahora, ellos dicen, eso cesó con los discípulos. No, no, aquí está el sonido cierto. Por todo el mundo y a toda criatura. Eso es con certitud. Cuando el evangelio es predicado, estas señales seguirán. No quizás seguirán o ellas deberían seguir. Ellas seguirán, eso es con certeza. Oh, hermano, estoy contento de ser pentecostal de corazón. Sí, señor. Oh, estas señales seguirán. Eso es con certeza. Estas señales ciertamente seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales ciertas, como fue en los días de Noé. ¿Cómo saben ustedes que estamos en el tiempo del fin? Señor, ¿cómo será en el tiempo del fin? Bueno, ¿cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Como fue en los días de Lot. Así será, así será. No, quizás será, o debería ser en ese tiempo. No, será. El mismo espíritu habitando en carne humana, discerniendo los pensamientos del corazón, le dijo quién estaba detrás de él. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Estamos en el tiempo del fin. Será como fue en los días de Lot. Alguien se tendrá que levantar, alguien lo tiene que hacer. 96, pero también dijo que en el tiempo del fin, que como la iglesia iba a ser tibia, iba a apostatar. Lo será, no hay manera de tratar de detenerla, así será, pero hay unos allí. Él se paró. La única edad de la iglesia, de las siete edades de la iglesia, la de la Odisea, es en la que Jesús fue encontrado fuera, afuera de su iglesia, tocando en la puerta, tratando de entrar de nuevo, ¿correcto? Es la única edad de la iglesia, sí, señor, y la edad de la iglesia pentecostal de Laodicea, la así llamada, ellos habían hecho tantos credos y denominaciones al grado que echaron fuera a Jesús. Y él estaba parado a la puerta tocando. El hermano Branja toca repetidamente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. 97. Ahora, no se enojen conmigo cuando les digo que deberían dejarse crecer el cabello y dejar de fumar cigarrillos y dejar de usar pantaloncitos cortos. Y dejar de hacer todas esas clases de cosas y que vivan como las cristianas deberían vivir, ¿ven? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Eso es lo que él dijo. Y el que abra la puerta y me deje entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y yo entraré si ustedes solo abren la puerta. No, quizás yo entraré o lo pensaré, sino yo entraré
Yo entraré a todo aquel que abra la puerta. Oh, esos sonidos ciertos. Yo amo eso. ¿Ustedes no? La congregación dice, amén. Sí, señor. Ustedes dicen, bueno, mire, hermano Branham, le diré lo que hice. Yo fui y me uní a la iglesia. Yo creo ahora que fui salvo. ¿No es eso, no? Pedro dijo en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No, no, Keith. Usted quizás lo recibiréis. No hay un quizás tocante a eso. Lo recibiréis, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para esos en Middleton, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es con certeza, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, gloria a Dios, de ser hechos hijos de Dios. Tantos como creyeron fueron añadidos a la iglesia. ¿Cómo entra usted en la iglesia? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay nada incierto tocante a eso. Eso es con certeza. Es un sonido cierto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un sonido incierto, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Hermana Rosalía, a continuación, párrafos 98 al 104. Ahí sí. Dios le bendiga, hermanos. ¿Sí me escucha? Afirmativo. Prosigue, hermano. Continuando con el mensaje, un sonido incierto. Párrafo 98. Ya he utilizado dos o tres cintas aquí, Leo. Voy a terminar aquí. Si no, los voy a retener hasta medianoche. ¿O qué cosa? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Será el mismo en una parte del trayecto. Será el mismo en una parte del trayecto. Será él el mismo en una porción. Él será el mismo. No hay incertidumbre tocante a eso. ¿La hay? Para nada. Muy bien. El que cree en mí tiene vida eterna. No hay nada incierto tocante a eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No hay nada incierto tocante a eso. ¿Es correcto eso? Es una promesa de Dios, el arrepentimiento hacia Dios y ser llenados con el Espíritu Santo, sanidad divina, y todas esas cosas son ciertas, son las promesas de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. 99. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, yo pertenezco a las asambleas. Eso es bueno. Yo pertenecería a las asambleas que a cualquier otra iglesia. Es una iglesia fina. Una de mis más grandes patrocinadoras son las asambleas de Dios. Yo también pertenezco a las asambleas, ¿ven? Y la Iglesia de Dios es una de mis más grandes patrocinadoras. Yo pertenezco a la cuadrangular. Usted dice, bueno, yo también pertenezco, ¿ven? Ellas son una iglesia fina, son un grupo fino de gente. Solamente hay una iglesia entre todos ellos. Todas juntas son la iglesia. Pero esos grupos están bien, ¿ven? Yo pertenezco a la unida. Bueno, seguro. Yo también pertenezco. ¿Ven? Ellos están bien. Son unos finos hermanos, ¿ven? Muy bien. Yo pertenezco a ellos también. Yo pertenezco a ellos porque yo estoy en la misma iglesia que ellos están. Cada uno que ha sido lleno con el Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Es eso correcto? Ahora, eso no es un sonido incierto. Eso es Primera de Corintios, el capítulo 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. ¿Amén? Sí. Ahora,
Esto es lo que sucede. En aquel día Jesús dijo que apartaría las ovejas de los cabritos. Él prometió que habría una oveja y un cabrito. Y él prometió que habría una virgen prudente y una virgen fatua. Ellas van a estar allí. Todo lo que él dice es cierto. Y yo estoy tan contento en esta noche de saber que más allá de toda sombra de duda, yo he nacido de nuevo del Espíritu Santo. ¿Aman ustedes eso? ¿Creen ustedes en eso? La congregación dice, amén. Ahora, allí es en donde yo estoy parado, como haré esta declaración para terminar. Pablo Rader, un amigo mío, yo lo cité hace unos cuantos minutos en su muerte, cuando él estaba partiendo. Pablo Rader dijo en una ocasión que él solía, él era de Oregón, allá era donde él vivía, y solía cortar árboles, y él dijo que en una ocasión su patrón, él estaba soñando que su patrón lo había enviado arriba a cortar un árbol de cierto tamaño, y él cortó el árbol y puso el hacha en el tronco, y los músculos más poderosos del hombre están en su espalda. Cuando va a levantar algo, él levanta con sus piernas, brazos, espalda. Es más fuerte en su espalda que en cualquier otra parte de su cuerpo. Así que él agarró el tronco y juntó sus rodillas y batalló, y batalló, y batalló, y batalló para levantarlo, hasta que sencillamente no pudo más. Solo se cansó. Tan débil. Y lo que estaba sucediendo es que estaba en ultramar como misionero. Él estaba muy allá en lo recóndito y había mucho de lo que ellos llaman fiebre de agua negra, orina negra, complicación de malaria o paludismo. Creo que eso es lo que Pablo tenía. No había doctor en los alrededores, en ninguna parte. Y Pablo era un gran creyente en sanidad divina. Si todos ustedes lo conocieron. Y él era un gran hombre. Párrafo 101. Billy Sunday fue en una ocasión a Chicago a predicar unas cuantas reuniones allí en el Tabernáculo Evangélico de Chicago. Entonces Pablo estaba allí predicando y Billy predicó como una semana o 10 días y se le terminaron los sermones. Y él ya no tenía más sermones. Y Pablo había estado predicando allí como por unos 6 u 8 meses. Y él le dijo a Pablo, Pablo, ¿cuándo se te van a terminar los sermones? Le dijo, cuando tenga una retorcedura en la manguera. Así era Pablo. Así que cuando él tuviera una retorcedura en la manguera, ustedes saben, cuando se le tapara por algo que él haría, algo que le cortara la línea de abastecimiento en ustedes, él dijo que solo iba al púlpito y ustedes, si alguien conoció a Pablo Rader, él empezaba en Génesis y predicaba hasta Apocalipsis y por toda la Biblia y por donde quiera, él se paraba allá arriba y empezaba a hablar hasta que llegaba a un sermón y se arrancaba con él. Párrafo 102. Y así que él se contagió con esa fiebre de agua negra y ellos pensaron que se estaba muriendo. Y le dijo a su esposa, le dijo, quédate cerca de mí y ora. Continuó poniéndose más oscuro y más oscuro en el cuarto. Finalmente se le oscureció totalmente. Allí fue cuando él soñó este sueño. Y él dijo que se imaginaba que lo que le causó es que esa fiebre lo tenía tan agotado al grado que estaba para morir. Y ustedes saben lo que es la fiebre de agua negra. Uno no vive con eso. Así que creyó en Dios, confiando en él todo el tiempo. Así que tenía a su esposa orando con sus manos puestas sobre él y orando, y ellos tenían que salir por medio de canoa. Utilizaban días y días para salir del lugar donde estaban. Y entonces dijo que él soñó que estaba intentando de levantar ese tronco, al grado que quedó agotado. Dijo que él solo, que completamente había perdido su fuerza. Dijo que se quedó tan agotado que se sentó reclinado contra el árbol. Y él dijo, estoy desfallecido. No puedo levantar ese tronco. ¿A dónde se ha ido toda mi fuerza? Bueno, yo pudiera levantar ese tronco con una sola mano y ponerlo sobre mi espalda, dijo. Y salir cargándolo de aquí. Es un árbol pequeño y él era un hombre muy fuerte.
Y él dijo, yo pudiera, bueno, yo he levantado árboles más grandes que ese a toda hora y salgo cargándolos. Y dijo que él estaba sentado allí y empezó a llorar. Él dijo, he perdido toda mi fuerza, no puedo hacer nada más, he perdido mi fuerza. Y dijo que él oyó que su... Y dijo que él pensó que su patrón tenía la voz más dulce que él jamás había oído. Y él dijo, yo estoy acabado, ya no tengo más fuerza, ya no puedo seguir más adelante, no puedo levantar ese tronco, no lo puedo cargar. Él dijo, Pablo, él dijo que, ¿para qué es? ¿Para qué estás forcejeando en levantarlo de todas maneras? ¿Ven? Él dijo, allí corre un arroyo justo a tu lado. Y dijo, ¿por qué no lo echas allí en el arroyo que corre hacia abajo y te montas en él? El campamento está al pie de la colina, baja por la corriente del agua al campamento. Dijo, solo ruédalo hacia el arroyo y súbete en él. Póntalo y baja con él. Deja que te lleve allá abajo. Bueno, él dijo, no lo había pensado. Y dijo que cuando volteó, él vio quién era su patrón. Era su verdadero patrón. Dijo que lo empujó al agua. Se subió a horcajada sobre el tronco. Y dijo que estaba tan contento que empezó a chapotear en el agua así y a gritar, voy montado en él, voy montado en él, voy montado en él, simplemente ondulando de lo más hermoso, volando hacia el campamento gritando, voy montado en él. Y dijo que cuando él volvió en sí, él dio un salto en medio del piso. Su esposa estaba tirada en el rincón donde él había arrojado al dar el salto. Y estaba gritando a voz en cuello, voy montado en él, voy montado en él, voy montado en él. Párrafo 103. Y hermano, eso es lo que es en esta noche. Un día yo me di cuenta que Jesucristo me amaba. Yo comprendí que había nacido para ser su hijo. Él me llamó y me dio vida eterna. Yo no sé cuándo voy a morir. No tiene importancia para mí, pero hay una cosa segura. Toda palabra que él prometió en este libro, voy montado. Montado en ella, hoy montado en ella, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El bautismo del Espíritu Santo es para el que quiera que venga y lo reciba. La sanidad divina es para cada uno, el que quiera que venga y reciba cualquier bendición. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente pierden todas sus manchas de culpabilidad. El ladrón muriendo se regocijó al ver esa fuente en su día, y allí que yo, aunque vil como él, lavé todos mis pecados, desde que por fe yo vi ese torrente, que tus heridas fluyentes supen. Amor redentivo ha sido mi tema, y lo será hasta que muera. Entonces, en una alabanza más sublime y dulce, yo cantaré en tu poder para salvar. Cuando esta pobre lengua tartamuda, ceseante, yazca saliente en el sepulcro. 104 por último. Voy montado en ella, hermanos. Voy montado en ella. Cuando yo vine a la gente pentecostal, ellos tenían diferentes organizaciones, igual que los bautistas tenían. Yo nunca me uní a ninguna de ellas. Yo me quedé entre los grupos y sabía que eran hermanos y ambos, todos los grupos alrededor. Yo los abracé a todos ellos de esa manera. Y ellos son mis hermanos. Voy montado en ella. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Un sonido incierto para concluir. Este servicio fue predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Hermana Erika, por favor, párrafo 105 al 111. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, un sonido incierto. 105. El otro día en Beaumont, Texas, un cierto grupo de gente, una iglesia denominacional que tenía 72 iglesias, patrocinando mis reuniones, y ellos tenían una gran reunión en proceso. Yo tenía a un hermano sentado en el púlpito, mejor dicho, en la plataforma, y él
revístero de distrito me llamó ese día. Él dijo, me ofendió eso, hermana Branham, que usted tuviera un hombre en la plataforma que estaba bautizado incorrectamente. Dijo, ¿cómo pudo usted hacer eso? Yo dije, ¿por qué? Él dijo, bueno, él no es uno de los nuestros, él no podía hacerlo. Yo dije, bueno, él es mi hermano. Él dijo, ¿sabe lo que hemos hecho? Dijo, hemos trazado una pequeña línea y lo hemos cortado a usted de entre nosotros. Yo dije, yo ahora voy a trazar una pequeña línea sobre la de ustedes y los traeré de nuevo adentro. Yo dije, porque usted es mi hermano, voy montando en ella. A mí no me importa lo que ellos crean. Yo creo que Jesucristo no está dividido. Todos somos un solo cuerpo, uno en esperanza y doctrina, uno en caridad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Voy montado en ella. 106. ¿Le gustaría montarse en ella esta noche? ¿Están enfermos? ¿Están necesitados? Hay un pecador aquí que diría, que levantaría su mano y diría, ore por mí, hermano Braja. Yo me quiero montar en la promesa de Dios. El que oye mi palabra, cree en el que me dio, tiene vida eterna. Yo me quiero montar en ella. Yo quiero hacer mi decisión ahorita. Levante su mano y digan, ore por mí. Dios le bendiga, Señor. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Eso está bien. Dios lo bendiga. ¿Hay alguien aquí sin el bautismo del Espíritu Santo? Digan, hermano Branham, yo sé que la promesa es mía. Él me dijo allá en Hechos 2:38 que si yo me arrepentía, me bautizaba en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y yo recibiría el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu Santo se me prometió a mí, y yo lo quiero, y yo me voy a montar en la promesa hasta que Dios me lo dé. Levanten sus manos y digan, yo, muy bien, bueno, Dios lo bendiga. 107. ¿Cuántos de ustedes aquí dicen, yo estoy enfermo, hermano Branham? Quizás ustedes estén más allá de ser curado. Yo no sé, de acuerdo al doctor, él no los puede curar. Él los puede auxiliar, ayudar, hasta que Dios los cure. Solamente hay una cura. Esa es Dios, sus remedios. Los doctores tienen remedio. Dios tiene la cura, eso es todo. Él tiene muchos remedios, pero únicamente hay una sola cura. Y esa es por medio de Dios. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Yo estoy enfermo, hermano Branham. Yo he tratado todo lo que he podido. Parece que sencillamente yo no lo puedo vencer. Pero esta noche, Él es el Señor que sana todas mis enfermedades. Mas el herido fue por mis rebeliones, por sus llagas ya estoy curado. Yo lo creo, yo me voy a montar en ella. Yo levanto mi mano, recuerden, hermano Branham, para que yo me monte en su promesa. Aleluya, esto es. 108. Ahora, escuchen, amigos, yo solo quiero, ustedes sean honestos conmigo. ¿Cómo puede eso fallar? Yo les pido que consideren a un consentido común. ¿Cómo puede fallar eso? Si ustedes son pecadores y le piden a Dios que los salve, Él lo ha prometido, aún envió a Cristo para que muriera, para que ustedes pudieran ser salvos. ¿Cómo pueden ustedes fallar en ser salvos? Díganme, ¿en dónde pudieran ustedes fallar? La única manera es porque ustedes están aquí arriba. Mi hermana Branham apunta a la cabeza. Y no aquí abajo. El hermano Branham apunta al corazón. Si ustedes dicen, el Espíritu Santo es mío, yo me he arrepentido y confesado mis pecados, he creído en Cristo, he sido bautizado, estoy listo para el bautismo del Espíritu Santo, la única razón que ustedes no lo han recibido es porque algo está mal aquí arriba. Cabeza. Correcto. Ustedes no están pensando correctamente. Si estuvieran viniendo de aquí abajo, corazón, ustedes lo recibirían ahorita mismo. Usted dice, hermano Branham, yo creo en sanidad divina. Yo lo acepto a él como mi sanador. Mas el herido fue por mis rebeliones y por su llaga yo soy curado.
Bueno, hermano, eso lo concluye. Eso es todo al respecto. La única cosa, si está aquí abajo, es verdad, corazón. Si está aquí arriba, no es verdad, cabeza. Si no es así, entonces Dios es hallado mentiroso. Él hizo una promesa que él no puede cumplir. Él se la cumple a otros. ¿Qué de usted? ¿No es correcto eso? Solo piénselo. 109. Usted dice, yo quiero el Espíritu Santo. Él se lo da al que lo quiere. ¿Es correcto eso? Yo quiero ser salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que es. ¿Ve? Es usted, aquí arriba, es usted, dejando al diablo usar esto. No hay hombre. Cuando Dios hace una decisión, tiene que ser la misma decisión cada vez. Si es para algo que usted está pidiendo, si él salvó al primer hombre sobre las bases de fe, él tiene que salvar al segundo que venga. Él tiene que salvar a todos los que vengan. Yo voy montando a ella. Yo lo creo. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice, amén. Pónganse de pies entonces. 110. Reto todo pecador aquí. Le ordeno a usted, en el nombre de Jesucristo, que le diga a Dios que lo siente por su pecado y que todo, y que usted acepte a Jesús como su Salvador ahorita mismo. Y vea lo que sucede. Reto a todo creyente aquí que ha sido salvo, que acepte a Cristo ahorita mismo para que lo llene con el Espíritu Santo. Tome todo de ello y confiese sus pecados. Solo dígale a él que usted lo siente. Que, ¿cuál es su pecado? Usted dice, hermano Branja, yo ya soy un cristiano. Confiese su pecado. Su pecado es la incredulidad. Ese es el único pecado que hay, incredulidad. Usted solo, su incredulidad lo está manteniendo apartado de ello. Toda persona enferma aquí, ustedes solo confiesen su fe en él. Por su llaga fuimos curados. Vean lo que sucede. 111. Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten sus manos. Miren, si ustedes son, ahora, si ustedes se dieran cuenta de esas personas que levantaron sus manos, que eran pecadores y quienes hayan sido, yo quiero que cada uno de ustedes ponga sus manos sobre alguien que esté cerca de ustedes. Solo ponga sus manos uno sobre el otro. No importa dónde estén, también arriba en la plataforma. Si ellas no hubieran necesitado sanidad, Señor, déjalo ir. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, rompemos la maldición, rompemos todo poder del diablo, lo rompemos por fe mientras reclamamos la justicia de Cristo. Que el diablo lo suelte en este lugar esta noche y se salga de aquí en el nombre de Jesucristo, puesto que la sangre del Señor Jesucristo ha sido predicada y el poder de Dios se ha dado a conocer. Diablo, suéltalo, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo y también hemos concluido este glorioso mensaje titulado Un sonido incierto. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1961. Que quede plasmado y al mismo tiempo, mis amados hermanos, nos despedimos sin antes de presentar para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura de este mensaje titulado La Iglesia Escogiendo Ley en vez de Gracia, predicado también en Middleton, Ohio, Estados Unidos de América, el día 16 de marzo del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Tú nos has instruido en esta tarde que dónde podemos encontrar a Cristo, no en la educación, no siendo teólogos, no siendo doctores en divinidad, sino en tu palabra, oh Padre, allí donde te encontramos, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado el entrar en la escena de tu palabra, de un mensaje glorioso que fue identificado como Apocalipsis 17, que estaba en misterio, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Más adelante tenemos un servicio de culto y, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Permite que
Honremos tu palabra, Señor, como se merece. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, hermana Reina, hermana Rosalía, hermano José, a todos. Dios le bendiga. Shalom, mi hermana Erika, Dios la bendiga. Mi hermana Rosalia, Dios le bendiga, hermana Margarita. Hermano José Pauca, Dios le bendiga. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Shalom a todos. Shalom, mi hermano. Dios le bendiga. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, y es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, y es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, nuestra realidad.
140.